Electromovilidad, una alternativa de transporte sustentable. El transporte sustentado en combustibles fósiles como la gasolina o el gas natural son cada vez más menos sostenibles. De hecho, algunos países ya reportan previsiones de pocas reservas de combustibles y alertan sobre la importancia de movernos hacia nuevos modelos de transporte, como por ejemplo la electromovilidad. ¿Por qué los medios de transporte tradicionales perecen ante autos, buses y hasta trenes eléctricos? Según la publicación Electromovilidad, Panorama Actual en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, el sector transporte en América Latina y el Caribe contribuye con aproximadamente el 34% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, situación que ha desatado graves problemas de salud pública en varias ciudades de la región. Bajo este panorama, la electromovilidad representa una gran oportunidad para los países que ya nuestra energía proviene de fuentes significativamente menos contaminantes que en algunos países desarrollados. La electromovilidad cada vez tiene más adeptos en América. De hecho, cifras oficiales del sector transporte en países como México, Colombia y Estados Unidos demuestran que los vehículos sustentados en energías renovables, como la solar, se están masificando. Esto, además, influye en que los proveedores del sector automotriz entiendan la alta demanda y ajusten los costos en baterías u otros elementos, permitiendo aumentar la accesibilidad a gran parte de la población mundial y abarcando mercados más densos de países como India, China y hasta Rusia. Recientemente, marcas como Tesla y Kia están planteando nuevas estrategias para introducir al mercado americano modelos de automóvil completamente eléctricos, y a su vez, los proveedores de energía están preparándose para cubrir más espacios citadinos con cargadores y estaciones de recarga aptos en ciudades de toda América Latina y el Caribe, como San Juan, Sao Paulo, Lima, Santiago, Buenos Aires y Bogotá. De acuerdo con el portal Movilidad, Brasil es el país líder en residentes interesados en comprar vehículos eléctricos, según una encuesta reciente de Morning Consult sobre tendencias de consumo en el sector automotriz y de movilidad compartida. La encuesta contó con más de 16.000 adultos en las Américas, Europa y la región de Asia-Pacífico. A su vez, este sondeo también encontró que Brasil lidera el mundo en entusiasmo por el futuro de los vehículos eléctricos. Cabe recalcar que gran parte de las estaciones de carga eléctricas en países como Puerto Rico o Brasil son gratuitos porque hacen parte de proyectos de electromovilidad propuestos en alianzas con gobiernos y proveedores del sector energético o automotriz. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.